¡Hey! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otro vídeo más en el canal de Brawl Stars. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y aquí vamos con la serie de Reaccionando Brawlers. Así que bueno, si no te quieres perder más vídeos de esta magnífica serie, ya sabes, like, suscripción y pa'lante, colega, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente brawler. En este caso toca a Fang, ¿vale? Uno de los brawlers que se ha hablado bastante referente a su forma de lucha, ¿no? Como siempre, hacemos en el partida de rollo de calavera. Y nada, un par de partidas, os digo mis reacciones, vuestras reacciones también en los comentarios. Y nada, ya sabéis, apoyarlo positivamente y nada, vamos al lío. Bueno, como podéis observar, es un brawler, ya sabéis, a corta distancia, con lo cual que lanza patadas voladoras y que desde lejos no hace ni una pizca de daño, pero cuando está de cuerpo a cuerpo es letal, ¿vale? Bueno, yo tengo las dos gadgets, ¿vale? Y la más potente y la más buena es la segunda, la de la patada giratoria, en el cual lo que hace es aturdir a los enemigos por X segundos, ¿vale? Que si le pegas con pegarle, yo creo que dos toques cerquísima del brawler y le haces la gadget, lo puedes reventar, ¿vale? Es un brawler bastante letal. A ver, lo tengo a la fuerza que la habéis visto. Yo creo que a fuerza 10 o fuerza 11 en este caso pega más fuerte. Y bueno, si alguno de vosotros lo tenéis a máximo nivel, como siempre digo, si tenéis todas las gadgets, todas las estelares y toda la pesca, que me lo digáis en la tabla de comentarios, que qué opináis también, vuestras opiniones también, que me interesa también, para así podemos debatir un poco. Y bueno, yo ya os digo, para mí está muy 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 bien este brawler y oye, te puede salvar de muchas liadas, no como la de Edgar, porque Edgar en este caso revienta más, pero oye, yo si tengo que dar una puntuación le daría un 8, un 8, 8 de 10, así de claro. Vamos a hacerle otra, ¿vale? Porque he quedado con las ganas, nivel 38 del pase, bueno, 37 de 38, y vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Y os digo, está bastante bien. A ver, si os toca un Edgar como me ha tocado, el Edgar pega muy rápido, entonces ahí no podéis hacer nada. Se me olvidó darle con la gadgets también. Si alguno me lo pone en los comentarios, me di cuenta tarde, porque estaba pendiente de las pataditas y no me di cuenta. Pero bueno, da igual. Vale, van muriendo la peña, yo voy cogiendo las cajas. Está viniendo este search. Mierda. Y al final, he hecho el subnormal. El subnormal, de gol. Con esto, es que no quiero ni bajar de 500. Pero mañana es el reseteo y quiero que me quede en 500. Sin más. Bueno, pues ya veis cómo va este brawler. Seguro que más de uno lo tiene al máximo nivel. Dirá, joder, pega muy bien, es la hostia. Y otros dirán, bueno, a mí no me da más, no me gusta mucho, etc, etc. También me gustaría que en la tabla de comentarios me dijerais qué brawlers favoritos tenéis, si tenéis solo uno, si tenéis varios, no sé con cuál los manejáis mejor, no sé, un poquitín de todo, ¿no? Y a ver, porque me estáis haciendo team y yo no quiero el rollo del team, porque si no me escondo toda la partida y así quedamos santas pascuas, ¿sabéis? Bueno, vamos a ver. 9, venga, empieza a caer ya los enemigos. Vale, pa'i. Vale, let's go. 8. Bien, vale. Vale, Sam, cuidado con Sam, Cuidado con Sam porque está ahí. Hijo de. Vale. Ah, bueno, y se me olvidó decir la ulti. La ulti pega a todos los brawlers que estén alrededor. Si por ejemplo, pues eso, en este caso no es uno, pues uno, pero por ejemplo si jugáis en modo grupal, pues serían a los tres. Está muy bien, muy bien, o sea, perfecto, vale. De hecho, otra vez me vas a hacer
otra vez y muerto. Pero bueno, hemos subido copas. Importante. Y así funciona Fang, chicos. Así funciona Fang. Nos hicimos la misión. ¿Vale? Perfecto. Y demás. Bueno, pues yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Eso, lo dicho, me gustaría que opinierais, a ver si os gusta, si lo tenéis al máximo nivel, qué tal os parece, en qué modo de juego se os da mejor, no sé, un poquitín de todo, ¿vale? Así que nada, os leo en la tabla de comentarios. Ya sabéis, si te mola, like, suscripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!